Buenas noches, Lara. Buenas noches, papi. Hoy tenemos Batiburri, un juego del que hablamos hace poco y que Lara nos va a Sí. explicar ya mismo cómo funciona. ¿De qué va esto? De que tenemos estas cartas todas boca abajo y hay un timbre. Y de estas tiene que haber algo en común, como este pollito tiene este también un pollito y esta también lo tiene. Pero si están todas boca abajo, ¿qué es lo que tiene que tener en común? Porque no Entonces, vemos ninguna. tiene que tener en común una cosa. ¿Una con cuál? Pero si no hay ninguna, has dicho que ponemos todas boca abajo. ¿Y luego qué hacemos? Sí, luego levantamos una, Ah, levantamos una. luego otra, y tenemos que ver si la otra corresponde de algo que esta tenga, que la otra tiene que tener una cosa igual. Muy bien, ¿y si la tiene, qué pasa? Y si la tiene, se la queda. Hasta que, así hasta que haya siete. ¿Y si no tiene nada en común? Y si no tiene nada en común, la ponemos boca abajo y buscamos otra. ¿Y qué pasa cuando tenga siete? Cuando tenga siete, hay aquí un timbre. Un timbre. Le damos al botón y el otro tiene que parar, tenga cartas las que tenga. Muy bien explicado. Te ha quedado una cosa por decir. Este juego hay que jugarlo con una mano a la espalda, porque se juega Sí, con hay una que sola hacer mano. así. Porque no, porque esto es trampa. Por ejemplo, aquí este es el timbre. Y yo tengo las dos manos levantadas, entonces hago así. Entonces levanto dos y eso no vale. Porque entonces tendríamos más. Entonces tendríamos más. Si las dos son en común, la podríamos las dos y seguro que ganaríamos porque haríamos trampas. Eso no se puede hacer. Bueno, pues nada, vamos a ver la partida de Batiburri. Bueno, pues vamos a jugar. Primero, quieta, quieta, parada. Una mano a la espalda. Solo se puede hacer con una mano, ¿vale? Espera, cuando le dé al timbre empezamos. ¿Estás Espera, preparada? no, no, no. No. Ahora. Ahora, vamos. ¿Por qué no vas por las cartas de tu lado? Bueno, caray. Ay, venga ya. Yo. ¿Qué pasa aquí? No vale. A Uno, ver, espera, dos, espera, espera, tres, vamos a cuatro. comprobar. Quieta, quieta, vamos a comprobarlo. Vamos a ponerlas aquí para que se puedan ver. Bien. Bien, 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 bien. Y la última que casi no se ve, tiene un helado. ¡Bien! ¡Estupendo! Has conseguido ganarme. Bueno, ya hemos recolocado más cartas, ¿vale? Porque esto va por rondas. Espera, no hagas trampa. Una mano a la espalda. ¿Estamos listos? Sí. Vale, ahí está al revés. Anda. Me ganas, tú me ganas. A ver, quieta, quieta, escoba, vamos a comprobar, bota, sartén, Ay, no, que esta no. barco, pensé que lo había colocado mal, pájaro y pez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta vez he ganado yo. Vamos a recolocar el resto. Salud. Gracias. Ahora le doy Bueno, yo. ya están recolocadas, ¿vale? Preparados, dale, vamos. Cuando se cruzan, ¿eh? Sí, flor. Ay, no, se puede poner aquí. Papi, eso sí. Sí, ¿por qué no? Flor. Lápiz. No.
6, me falta uno. Me falta uno, me falta uno, esta no. Me falta uno. Me falta uno, me cachas que no. Esta tampoco. Esta no, sartén, sartén, no, sartén está en medio. Campana, 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 campana. No. Voy a tener que coger de las tuyas. ¡No! ¡Ya la tengo! ¡Mira! Ya la tenía. A ver. Basura. Pollito. Pájaro. Flor. 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 Y aquí. Ah, el lápiz. Muy bien. ¿Y coche? Coche. Por poquito, porque yo, mira, ya tenía las 7 también. Bueno, pues nada. Segunda puntuación para ti. Vamos a colocar las últimas que quedan. Todas. ¿Estamos? ¡No! ¿No? A ver, ¿estamos? Vale. Empieza. Así. A ver, a ver, a ver. Flor. Paraguas. Uy, ya llevo 3. Uy. Pájaro, pájaro, botas, sartén. No, pájaro, botas, sartén. Plátano. Este aquí, va 4, para pues no, 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 no. Ay, me faltan 2. Y a mí. Oye, me falta 1. Por helado, tengo que apurar. ¡Ya! ¡No, no! Vamos a comprobar. Coche, coche, coche. Bueno, claro, todas coche, con el coche. Plátano, espera. Escoba, escoba. Escoba. Y reloj. Y reloj. Despertador más bien. Esto se me da bien. Bueno, bueno. Mucha suerte es lo que tienes tú. Ya quedan menos. Bueno, de todos modos se me da bien. No le des. Mira, vas a hacer un hueco. Ahora, cuando quieras. Vamos. Lápiz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me falta una. ¡Au! Papelera. ¡Ey! Esta vez lo he conseguido. Mira, 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 mira. Lápiz. Helado. Pingüino. Tortuga. Paraguas. Y cubo de basura. Así que, punto para mí. Bueno, de todo modo ya tengo más que tú. Vale, quedan menos cartas. Vamos a acercarlas un poco para que te sea más fácil cogerlas. Yo. Mira, vamos a colocar esto bien. Bueno, más o menos. ¿Estamos? Sí, pero... Dale. La próxima vez le das tú, ¿eh? Falta una, ¿eh? A mí no. Pero no la encuentro. La encuentro. Necesito una campana. ¿Dónde hay una campana? Tiene que haber una campana en algún sitio. ¡Campana! ¡No, no, 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 no! A ver, vamos a comprobar. ¿Tenías yo campana? Campa, claro, tenías tú todas las campanas y yo buscando campanas. Tortuga, 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 tortuga y tortuga. Pues para ti, bueno, y ya con las cartas que quedan en la mesa no se puede formar nada, porque nos quedan... Sí. No, nos quedan 6 cartas, no se puede formar nada. Así que vamos a contar la puntuación. Pues ya hemos acabado. A ver, puntuación final. 2. No. ¿Tú 4? 4.
y yo 2. Así que Lara ha ganado este batiburri. Enhorabuena. Ha sido Gracias. Una muy buena partida y ha sido muy hábil. Ha tenido 4 puntos, yo 2 puntos nada más. Bueno, vamos cuatro, a. Déjame un segundo esto. Cuatro, vamos a moverlo. 4 a 2. Vamos a nuestra clasificación. Toma, aquí tienes la chincheta y batiburri. Gracias. A ver. Pero espera, que el último es este. Rino Giro. Vamos a hacerle un hueco para abajo, ¿no? No, quita eso. No, pues vamos a dejarlos todos, así sabemos a cuántos hemos jugado. Vale, entonces, zombie, espera, vamos por partes. Zombie Dice, por aquí. Toma. Este, no, este para abajo, porque hay un hueco ahora, ya ahí. Este para abajo. Y aquí es donde vas a poner batiburri, ¿no? No. No. Bajamos zombies, venga, yo te los bajo, tú pones las chinchetas. Bajamos zombies junior. Bajamos los 10 cerditos, el juego de la semana pasada. Aquí está la cueva mágica. Y ahí es donde vas a poner batiburri. Sí. Entre los 10 cerditos y la cueva mágica. Para que te ayudo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, claro que se ve. Nuestra clasificación de primero. No, lo digo yo. Final Touch. Final Touch, ese que no se mueve, ¿eh? Está ahí de primero desde hace mucho. No. Y de segundo. Hogar Dulce Hogar. Que tampoco se mueve, es que lleva de segundo mucho tiempo. ¿Y de tercero? Sosigo. El de comer, que también lleva de tercero mucho tiempo. ¿De cuarto? La cueva mágica. Este entró hace poco aquí y entró de cuarto ahí pisando fuerte. Pero este nunca lo voy a mover, bueno, creo. Ya lo veremos. Después de la cueva mágica, el nuevo batiburri. Batiburri. Después, los 10 cerditos, el de la semana pasada. No digas tú. Se lo estás diciendo tú. Yo solo estoy diciendo que es el de la semana Zombies pasada. Zombies Junior. Zombies Junior. Y... Lelo. Mix It. Mix It, el de los monstruos. Zombies Dice. ¿Te acuerdas de este? Zombie Dice. Sí. ¿Cuál era? El de tirar dados y te tenía que salir 3 pociones para perder. Ah, muy bien. Rino Giro. Que es el último, lamentablemente. Pues nada, nuestra clasificación va aumentando. La semana que viene no estarás con nosotros aquí. Pero la siguiente... ¿Por qué? Porque es cada 15 días. Pero la siguiente sí, ya que jugaremos. Ya lo veremos. ¿Tú lo sabes? Pues yo no. Es mentira. Bueno, pues nada. Gracias por aguantar nuestra partida. Y gracias por ver nuestros vídeos.